quizás no tengamos todavía toda la conciencia de lo que significará este lugar en el futuro de la comunidad de Río Gallegos. Un lugar que crece de pequeño que era para ser grande, y ya es grande, aun cuando falten ciertas instalaciones que las podemos ver soñando, y se hablaba de los sueños hace unos momentos, sueños que después se convertirán en realidad. Sin embargo, ya podemos hablar de que este lugar es un lugar grande, un lugar querido por la Virgen. Ella tiene sus ritmos, tiene sus tiempos. Ha querido que primero se forjara una comunidad y después sí venir ella a este lugar donde está la comunidad. Una estrategia común en ella. Así lo ha repetido en la historia. Lo ha hecho en Lourdes, lo ha hecho en Fátima, lo ha hecho en Medjugorje, lo va haciendo en muchos rincones del mundo, como lo ha hecho en San Nicolás y como lo hace aquí. Pero es ella la que va eligiendo el lugar. ¿Por qué la Santísima Virgen ha elegido este lugar? ¿Qué querrá decirnos la Virgen ya hoy, pero sobre todo en el futuro, para toda nuestra diócesis? Ya que pasará a ser un centro fuertemente mariano, un centro de radiación. Personalmente me siento también tocado, porque esta imagen ha venido justamente a los días de mi ordenación episcopal. El 26 de septiembre me ordenó el obispo en Rosario y el 25 de la tarde estaban bendiciendo esta imagen para Río Gallegos. Más todavía, antes que fuera nombrado obispo, alguien, y yo estaba en la fiesta, que en un 25, día en que San Nicolás se estaba celebrando a la madre con una multitud muy grande de gente, y se me acercó un sacerdote y me dijo: vas a ser obispo de Río Gallegos. Nadie lo puede saber, ni el interesado que era yo lo sabía. Pero el lugar en que me lo dijo fue ahí, en San Nicolás, junto a la imagen de la Virgen. Y hoy, llegando ayer, después de esta ausencia de mi viaje, por la razón de la visita que hacíamos los obispos al Papa, el primer acto que me toca presidir es precisamente un acto mariano y de esta advocación de la Virgen. Así que personalmente también creo que la Virgen me estará diciendo algo muy particular. Pero tomemos el mensaje que a todos nosotros nos está diciendo. No vendrá aquí para ser solitaria, para estar sin compañía. No vendrá para dejar un lugar libre, que nadie lo quería libre, por otra parte, nuestra capilla del obispado, sino que ella quiere hacer una presencia en este lugar. Con el corazón le damos nuestra recepción, nuestra cordialidad, nuestro saludo de bienvenida y nos auguramos que ella pueda realizar la misión que ella quiera realizar en toda la diócesis, en la ciudad y de modo particular en esta comunidad.